Todos. Buenas, pues hoy vamos a hacer una especie de pequeño tutorial para un compi del grupo sobre el Pulse Slicer. Vamos a empezar desde cómo se descarga hasta cómo se configura. Hoy vamos a ver, pues es una configuración básica y ya más adelante haremos algún vídeo de configuraciones avanzadas. Lo primero es venirse aquí a buscar Pulse Slicer GitHub. Nos venimos al GitHub. Aquí tenemos el último. Yo sobre el que os voy a hablar es el 2.1.1, ¿vale? Es este de aquí. Pero bueno, no habrá mucha. Están aquí todas las beta y las alfa del 2.1. No habrá mucha diferencia, ¿vale? Entonces nos venimos aquí abajo y descargamos. Si tenéis, yo tengo Linux, ¿vale? Y si no, pues cogéis y os descargáis, por ejemplo, esta. Que esta lo que tenéis que hacer es descargarla, descomprimirla y ya hay un archivo ejecutable que funciona. Abrimos. Si tenéis Linux, venís aquí a propiedades, en permisos, le dais permisos de que se ejecute, por le dais, cambiáis, ¿vale? Hacéis esto, sí, y ya le dais a ejecutar. Y automáticamente se nos abrirá el 2.2. Que por lo que he visto no hay mucha diferencia con el 2.1. ¿Vale? Y entonces nos aparece esta parte. El tutorial lo vamos a hacer sobre una careta, por el tema este del coronavirus, cómo ponerlas. ¿Vale? Vemos aquí el típico archivo editar, ventana, ver, configuración y ayuda. Y luego aquí cuatro pestañas. ¿Vale? Plataforma, configuración de impresión, de filamento y configuración de impresora. Yo imagino, bueno, sí. Aquí os aparecerá todo default, 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 ¿de acuerdo? Porque la primera vez hay que configurártelo tú mismo. Cuando tú lo abres, esto está pensado para las Prusa original, MK2, MK2S, bueno, todas las Prusa original. Y si no tienes ninguna de esas, pues le tienes que dar a cancelar. Y una vez cuando canceles el menú, una ventana de inicio, un asistente de inicio, pues te aparecerá aquí con esto que pone default, esto que pone default y esto que pone default. Entonces vamos a configurar esto, ¿vale? La primera pestaña es la plataforma, la segunda pestaña es la configuración de la impresión, la siguiente es la configuración del filamento y la siguiente es la configuración de la impresora. Aquí abajo tenemos un cuadradito, que aquí es donde tenemos la pieza que queremos imprimir, y en este de aquí, que es el de la derecha, es como se, la, vamos, como se vería laminado. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se carga una pieza. Le damos aquí a añadir. Escritorio, máscara, pantalla, sencilla. ¿Vale? Y aquí vemos la máscara. Pues lo más importante es la configuración de las pestañitas, ¿vale? Vamos a darle en la versión sencilla, ¿vale? Y ya nos meteremos más en profundidad más adelante, ¿vale? Bueno, aquí os aparecerá default, ¿vale? Pues le dais aquí guardar y en vez de default, que yo lo tendré, ah no, pues y le ponéis un nombre. Yo le pongo los nombres por capas o por los objetos que quiero imprimir, ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer es en capas y perímetros elegimos 0,15. Yo es una es un
Para la Aneta 8, que es la que yo tengo, pues es una cosa que saca definición y va más o menos de prisilla. 0,2 también es posible hacerlo. Pero más de 0,2 a veces se quedan las piezas como crujientes, como que le falta material. Y habría que bajar la velocidad. ¿Vale? La altura de la primera capa, normalmente la gente dice que la hagas a 0,3. Yo la hago a 0,2, ¿vale? Para evitar un poco el pie de elefante este. Carcasas perimetrales, pues mira, aquí tenemos, yo le pongo, lo suyo sería 2 o más. Yo le pongo 4, a mí me gusta que sean, que mis piezas sean rígidas, o sea, que no se rompan. Aquí tenemos el modo vaso para hacer los jarrones, ¿vale? Sería activarlo o desactivarlo. Carcasas horizontales, aquí vemos pues las capas sólidas, la superior, la inferior. Yo lo tengo todo en 4-4. ¿Vale? Si ahora elijo experimentar. Arriba, 4 abajo. Espesor mínimo de pared. Esto yo normalmente no lo toco. Posición de la costura alineado. Bueno. De momento lo podríamos dejar así. El relleno. Densidad de relleno. Yo lo pongo mínimo un 20. Aquí hay una cosa que me gusta bastante, que son los patrones de relleno. ¿Vale? Pues tenemos aquí una. El patrón de relleno normalmente uso el concéntrico. Y si quiero que sea muy resistente, el panel de abeja en 3D o el panel de abeja normal. Estos son los. Este porque la impresora vibra menos y estos dos porque son más resistentes. Sobre todo para mí este. Y luego, ¿vale? Concéntrico. Y luego tenemos estas dos que a mí me gustan, bueno, estas tres que a mí me gustan porque hacen como figuritas. Vamos a poner esta arriba y esta abajo, para que lo veáis. Porque una imagen vale más que dos palabras. La falda, ¿vale? Esto es la distancia al objeto. ¿Vale? Sencillo, experto. Vale. Aquí yo utilizo el modo experto y hay bastante diferencia. Vale, distancia al objeto, vamos a ponerle 3. Vale, y la balsa, esto es unas vueltas que da circulares alrededor de la pieza, ¿vale? Ancho de la balsa. Si ves que la pieza se te va a despegar, pues le puedes poner 1 milímetro o 2. Ahora luego veremos la diferencia. Y material de soporte, generar material de soporte si hace falta o no. Si los generas material de soporte y si los quieres generar automáticamente, le pinchas aquí. O la otra opción es generar soporte solo en la base, que también es otra opción, ¿vale? Hay varias. En concreto en esta pieza no hace falta generar soporte. Y aquí guardaríamos como tutorial. Aceptar. ¿Vale? Y nos iríamos a la siguiente pestaña. Filamento. Color. Eso es el que tú quieras. Puedes elegir, es indistinto. Le pones un rojo, le pones un rojo. Yo la estoy imprimiendo con rojo. Es que tengo. Diámetro 1.75. Por cierto, es importante que este programita no funciona con las comas, funciona con los puntos. Si tú pones una coma, debería dar error. O en las primeras versiones daba error. ¿Vale? Importante que pongáis siempre un punto. 1.75. Me parece que normalmente viene por defecto 2,85, ¿vale? La densidad, el coste, esto está mal. 14 más o menos. Esto es para averiguar cuánto te cuesta cada pieza. Extrusor, primera capa, ¿vale? La temperatura. Yo en la primera capa le pongo 220 y en las otras también. Eso ya depende de cada uno y de su impresora.
A mí me gusta que salga bien fluidito para que se pegue bien con las capas y sea más resistente. Por lo menos es la impresión que me da a mí. Otra cosa es que no lo sea, pero la impresión que me da a mí es esa. La base 60, otras capas 60. Hay gente que a lo mejor puede, depende de dónde viva, puede poner aquí 40 y aquí 0, ¿vale? Yo vivo en una zona bastante fría y a mí se me levanta. Y a veces ni siquiera con la laca, con la neve, ¿vale? Enfriamiento, mantener el ventilador siempre encendido y habilitar el enfriamiento automático. Anulaciones de filamentos. Esto yo no toco nada. Cogemos aquí y le damos a guardar. Configuración de impresora. Diámetro de boquilla. Aquí ponemos, yo tengo una boquilla ahora mismo de 0,4, la ponemos, listo. Retracción, 3 milímetros. Es la que uso yo en mi impresora. Si tenéis una impresora Bowden, pues tendréis que ponerle mejor 4 o 5. Y levantar el eje Z. ¿Veis? Aquí pone levantar rápidamente cada vez que se active la retracción. ¿Vale? Yo lo tengo aquí, eso. Yo lo tengo puesto. Es que en avance, en experto hay más historias, ¿vale? Pero bueno, como es un primer tutorial de iniciación, vamos a quedarnos con esto. Y color del extrusor. Y ya está. Dependencias. Pues, en principio nada. Aquí sí que sería estar bien, pues que os quedéis con el modo experto en el avanzado, ¿sale? Experto. Y pongáis código G personalizado, ¿vale? Pues yo tengo aquí unos G code, unos códigos, ¿vale? Y bueno, pues yo para mí estos son los básicos. Estos son heredados del cura. Que estos son, a ver, para mí son importantes. La secuencia que hace este, más o menos, que te coge te hace te lo lleva al inicio. Espera que se precaliente todo y una vez está precalentado, impresa la impresión. Si te vienes con los que vienen de serie, espera que se precaliente el G-code que utiliza el Prusa Slicer de serie, espera que se caliente el extrusor, pero la cama a lo mejor la tienes a 40 y empieza a imprimir. ¿Vale? Y estos son los finales, que es que apague la temperatura. Vale, sí, del extrusor mueve al home de X, desactiva los motores y apaga la cámara. Por defecto, Prusa Slicer no apaga la cámara. Este es importante, por lo menos para mí, que lo pongáis. Si no lo tenéis, ponedlo. Vale, volvemos al sencillo. Aquí es lo único. Os digo que sí que pongáis el experto para poner esto. Si no queréis poner todo esto, no es importante, pero este en concreto sí. Apagar la cámara. Cuando acabe la impresión, que apague la cámara. Entonces, bueno, pues ahora ya la tenemos configurada. Tutorial, tutorial. Aquí no lo he guardado como tutorial. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, ahora le damos aquí a laminar o aquí. Cualquiera de los dos hace lo mismo. ¿Vale? Bueno, vamos a cancelar. Bueno, tanto pinchando en este lado de aquí como pinchando aquí hace lo mismo.
Bueno, pues tenemos, vale, está exportando. Bueno, la grabación de momento. Así termina. Veo que va bastante más pesado que el 2.1.1, ¿vale? El otro lo hace con bastante más rapidez. Cortado para no estar aquí mirando las musarañas y hablando solo, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos esto de aquí, es esto. Sencillo, ¿vale? Falta. Distancia 3 milímetros, la falta. Es este borde que da aquí, que ayuda un poco a que se peguen las piezas, ¿vale? Luego, esto que pone balsa, que le podemos dar más si queremos, ¿vale? Es este, le damos un milímetro y se queda muy poco, es esto de aquí. Bordecito de aquí, ¿vale? Pues eso, que esto ayuda a que se peguen la primera capa. Luego eso hay que quitarlo con un cúter, con la mano, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Vemos la aquí, bueno, aquí tenemos pues eso, el filamento usado, el coste de la pieza, los metros, los gramos, los milímetros cúbicos, los milímetros de filamento y el tiempo de impresión. Esto es estimado. Para saber un tiempo de impresión más exacto, hay que hacer algo en el modo experto. Eso lo veremos más adelante. Vale, pues con esto tendríamos configurado y laminado la primera. Código, elegimos tutorial, le damos a enter o a guardar y ya está, y esto ya estaría finalizado, ¿vale? Luego si le damos a los números 1, 2, 3, 4, pues vamos viendo los laterales como si fuera un cubo, ¿vale? Esto sería pues un poco lo básico. Luego tenemos más cosas, como mover la pieza arriba, abajo, a la derecha. Esto sería para hacerla más grande, más pequeña, o sea, escalarla más alta, ¿vale? Esto sería para rotarla. Una cosa que me costó a mí bastante ver es que muchas veces yo al principio rotaba y no conseguía los 270 grados, los 180 grados exactos, ¿vale? Si lo haces así, con el ratón por fuera del círculo, te pone, ves ahí, se queda en 93,23. Pero si pones el ratón dentro del círculo, pegado a la rayita esta de aquí del centro, que son los 180, los 135, los 90, pues te hace los giros exactos. ¿Qué más? Esto es para girar. O sea, por ejemplo, si tú quieres imprimirla de lado, pues le das aquí. Si quieres imprimirla ahí. Si quieres cortar una capa, por ejemplo, le damos a 0. Punto 1, no coma, le damos aquí realizar corte y nos realiza un corte, ¿vale? Este corte lo podemos borrar
cogemos una pieza, dividirla en dos. Vamos atrás. Y ahora vamos hacia arriba. Esto es para añadir una pieza. ¿Vale? Esto es para borrar la pieza. Esto es para borrar. Si tenemos varias piezas, por ejemplo, eje, ¿vale? Con esto borramos la pieza que esté seleccionada, con este, ¿vale? Y esto eliminaría todo. Vamos otra vez la máscara. Este, por ejemplo, ¿vale? Este organiza, es una organización automática, no tiene por qué ser la máscara, ¿vale? Aquí en el lateral, le das y te la organiza. Este lo que hace es duplicar. ¿Vale? Vale, esto lo han cambiado. Antes teníamos el de duplicar y ahora es copiar, pegar. Vale, pues le diríamos a este. Como vemos, no, en mi cama pues nunca ven las dos caretas a la vez. Pero puedo hacer caretas de una en una. Este me parece a mí muy, 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 muy importante. Esto es una altura de capa automática. Automática no, manual. Si tú, yo le he dado una altura de capa. Bueno, vídeo accidental. Esto me parece bastante importante porque aquí, con esto, vemos la parte verde, que la capa se hace más pequeña. En concreto, se hace a 0,10. Yo tengo, ¿vale? Estas capas de aquí se harían a 0,15 y estas capas de acá se harían a 0,20. ¿Vale? Esto se consigue con el ratón. Botón izquierdo. Esto se va hacia la izquierda y bajar la altura de capa, y con el botón derecho se sube. ¿Ves? Si ahora yo le doy aquí y le doy al botón izquierdo, pues haría una variación de capa ahí en medio. Esto es nuevo, ¿vale? Esto no lo he visto yo todavía. Aquí lo tienes. Botón izquierdo añadir detalle, botón derecho quitar. Mayúsculas más botón izquierdo del botón reiniciar a la base. Reiniciar a la base. Mayúsculas más derecho suavizar. Mayúsculas izquierda te vuelve al centro, justo al centro. Rueda del ratón, introducir. Esto no lo hago. Calidad, velocidad. Vale. Mantener un mínimo. Bueno, pues esta parte es nueva. Yo nuevamente lo que hago es, tengo la impresora que imprima de 0,1 a 0,2 y nuevamente pongo aquí en la altura de capa 0,15, entonces pues, le doy a más menos, si no una paz, ¿eh? Pues quiero que tenga mejor calidad. Aquí si quisiéramos tener esta parte de aquí más suave, pues le diríamos que sea a 0,15. ¿Vale? Y esta parte de aquí, que es todo recto, pues podríamos darle que tenga la menos calidad posible. Pero bueno, como aquí lo que queremos es que vaya rápido, pues le damos a 0,2 y la miraríamos. Le damos a aquí arriba, en la altura, y ya salimos. Y aquí sería la mina, a ver si la mina más de
deprisa que antes. Me ha llamado la atención que la velocidad del laminado es menor, es más lento. En el otro, en el 11, en el 2.1.1 va más rápido. No sé si merecerá la pena las mejoras de una versión en la otra, porque yo, por ejemplo, tengo un portátil QHT, entonces pues tarda bastante. Mira, ya tenemos la base. Imagino que era la primera vez. ¿Veis? Luego, si os fijáis, esto de aquí que os he comentado, el relleno, el octograma espiral y acorde de Arquímedes se ven aquí. ¿Vale? Veis que el relleno de abajo y el de arriba es distinto. O sea, ¿lo veis? Esto tiene como aquí supuestamente inicia una especie de sol. O sea, un punto donde van saliendo las rayas estas. Como cosa decorativa, pues puede estar bastante bien para que las piezas queden más bonitas. ¿Veis? Hemos subido la costura capa 0,2 y la cosa ha mejorado bastante en tiempo. Casi 20 minutos menos. Nada, aquí tenéis bien el vídeo tutorial de inicio de Prusa Slicer un poco accidental. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si termino una secuencia entera de esto.